La noche del domingo 24 de diciembre de 1837, Nochebuena, en el Max Palace de Múnich, para alegría de la familia Wittelsbach, había nacido una niña, a la que bautizaron con los nombres de Isabel Amalia Eugenia, pero a la que todos llamarían cariñosamente Sisi. En alusión a la fecha de su nacimiento, su padre la llamaría mi regalo de Navidad, siendo siempre su hija favorita. La recién nacida tuvo el honor de tener como madrina a la hermana de su madre, la reina Isabel de Prusia, de quien recibió el nombre. La pequeña había llegado al mundo con un diente, algo que presagiaba que estaba destinada a hacer grandes cosas y a tener un destino excepcional. Sisi sería la tercera de los 8 vástagos de los duques Maximiliano y Ludovica, siendo esta última hija de los primeros reyes de Baviera. El duque Max pertenecía a una rama secundaria de la dinastía Wittelsbach, por lo que su esposa perdió lustre social tras casarse con él, heredando el título de duquesa en Baviera, y no solo bajo de rango, sino que el matrimonio no se amaba. Aún así, de los 10 embarazos que consiguieron, 8 llegaron a buen término. La numerosa familia vivía en un ambiente muy sencillo. Disponían de poco personal de servicio. Ludovica se acabó acostumbrando pronto a esta vida hogareña. Ella misma educó a sus 8 hijos y ayudaba a los sirvientes en las tareas domésticas o en la cocina. La familia pasaba los inviernos en su palacio de Múnich y los veranos en Posenhofen, en el palacio que el duque Max había comprado en 1834 a orillas del lago Starnberg. Este sitio era el lugar favorito de los niños, donde disfrutaban enormemente de la libertad y la naturaleza como cualquier otro. Sobre todo fue especial para Sisi, porque aquí podía pasar horas cabalgando, cuidando de sus animales, de los baños en el lago junto a sus hermanos, o de días de cacería con su padre, a quien admiraba. Los dos se parecían mucho en aficiones y carácter. El duque Max aborrecía el protocolo, y lo cumplió en pocas ocasiones a lo largo de su vida, llevando un estilo de vida considerado asalvajado para la época. Es por ello que entre él y su cuñada, la autoritaria archiduquesa Sofía de Austria, no hubiera nunca la más mínima empatía, ya que el duque prefirió que sus hijos creciesen en este ambiente liberal, hogareño y campestre. Al igual que sus hermanos, Sisi también había hecho grandes amistades entre los aldeanos del lugar, e incluso hablaba perfectamente el dialecto de la zona. Este estilo de vida condicionó el carácter de Sisi en la vida adulta. El 2 de septiembre de 1843, la archiduquesa Sofía, acompañada por su hijo mayor, visitaba a su hermana Ludovica por primera vez en Posenhofen. Aunque en su diario Francisco José solo la menciona de pasada, este fue el primer encuentro con su prima Sisi. Ambos tenían entonces 13 y 6 años. El segundo encuentro se produjo en 1848, cuando Ludovica, con sus hijas Nené, Sisi y 2 de sus hijos varones, visitaron la corte de Innsbruck. Allí se encontraba la archiduquesa Sofía con sus hijos, Francisco José, que ya había cumplido 18 años, Maximiliano de 16, Carlos Luis de 15 y el pequeño Luis Víctor de 6. Cabe destacar que por esta hermana, Ludovica sentía verdadera devoción. No quería perder su favor y ni se le ocurría llevarle la contraria, igual que tampoco a ninguno de sus 4 hijos. Ludovica pensaba que sería difícil encontrarle esposo a Sisi. Decía que no había en ella belleza de rasgos. Había llegado de la corte de Sajonia sin encontrarle un pretendiente. Pero cuando Carlos Luis vio a su prima de 11 años, se enamoró irremediablemente de su carácter despierto, alegre y soñador. Parecía que ella le correspondía, o al menos le siguió la corriente. Iniciaron una correspondencia que duró años, donde los adolescentes se mandaban sortijas y demás regalos. Pero la distancia hizo mella entre ellos, y la correspondencia no cesó, pero empezó a ser menos frecuente entre los dos. El 2 de diciembre de 1848 ascendía al trono Francisco José, primogénito de la archiduquesa Sofía. Un mérito atribuible solo a ella,
a quien ya llamaban el único hombre de palacio. A partir de aquí, en nombre de su hijo, llevó las riendas de la gobernación, porque Francisco José no daba un solo paso sin el consentimiento de su madre, por quien sentía verdadera devoción. Admiraba sus capacidades para gobernar y confiaba plenamente en ella para cualquier asunto. Incluso aceptaría de buen grado la novia que le destinasen. En 1852, Sisi estaba enamorada de un joven que estaba al servicio de su padre, llamado Ricardo. Cuando una fotografía de él fue descubierta por su madre en la habitación de Sisi, enviaron a Ricardo lejos, posiblemente a la guerra. Ciertamente Ricardo regresó, pero estaba muy enfermo y falleció poco después. Sisi quedó inconsolable. Hacía poco que el hermano de su mejor amiga Irene había fallecido con 15 años de una pulmonía. Pasaba días enteros encerrada en su habitación, llorando, sin comer y sin dormir apenas, escribiendo a escondidas versos a su amor perdido. Era el año 1853 y el estado anímico de Sisi preocupaba a su madre. La alegría que caracterizaba a la quinceañera había desaparecido y solo se animaba un poco con los caballos. La duquesa tenía en esta época grandes planes para su hija mayor Nené, quien se había convertido en una belleza. Tenía unos modales exquisitos y había sido especialmente bien educada, mucho más que el resto de sus hermanos. Los tanteos de la archiduquesa Sofía en busca de una novia para su primogénito llegaron hasta la casa de Max y Ludovica, y la elegida había sido Nené, por ser la mejor preparada. Ludovica y Sofía estaban convencidas de que Nené sería una excelente emperatriz de Austria. Las dos planearon oficializar el compromiso el 18 de agosto de 1853 en Bad Ischl, donde la familia imperial veraneaba, y donde iba a realizarse un baile la noche de antes para celebrar el cumpleaños de Francisco José. En el último momento, Ludovica decidió que también las acompañaría a Sisi, ya que seguía deprimida, y a Nené le vendría muy bien la compañía de su hermana, con la que estaba muy unida. Así tampoco levantarían sospechas sobre el verdadero motivo de ese viaje, porque todo debía mantenerse en secreto. Ludovica debió pensar que como Carlos Luis parecía interesado en Sisi, ambas hijas podrían volver prometidas del viaje. Aunque Sisi prefería quedarse en Posenhofen, acabó accediendo a regañadientes. Las tres llegaron a su destino el 16 de agosto, una hora y media más tarde de lo previsto. Llevaban los trajes polvorientos e iban de luto por la reciente muerte de una tía. Los carruajes de los sirvientes y las maletas no habían llegado todavía, por lo que la archiduquesa Sofía les envió a la habitación a una de sus camareras para que adecentara todo lo posible a Nené y así intentar que causara la mejor sensación posible al que iba a ser su prometido. Sisi se arregló ella misma haciéndose dos trenzas con las que se veía muy inocente. Francisco José las esperaba en el salón del hotel, donde todos se hospedaban. Habían pasado 5 años desde la última vez que se vieron y casi no se recordaban. Cuando Francisco José vio a Nené, le pareció bonita, pero pensaba que era demasiado seria y fría, lo que hacía que, a pesar de su juventud, aparentara algunos años más. Seguramente el luto que llevaba, que no le favorecía, fue determinante para esta primera impresión. De repente el emperador empezó a prestar más atención a Sisi que a Nené. Carlos Luis, que también se encontraba allí, observaba la situación con perspicacia y celos, e indicó a su madre que, desde el mismo momento en que Francisco José vio a Sisi, se tornó en su rostro tal expresión de contento que ya no cupo duda de a quién elegiría. A la mañana siguiente, incapaz de hablar de otra cosa, el emperador manifestó a su madre sus deseos de casarse con Sisi y no con Nené. Aunque Sofía intentó dirigir la atención de nuevo hacia Nené, no hubo nada que hacer. Había sido un flechazo. Este fue el único momento en que Francisco José antepuso su voluntad a la de su madre de manera indiscutible. Esa noche Nené apareció en el baile con un maravilloso vestido blanco de seda y una corona de yedras que adornaban su frente. Estaba resplandeciente. A su lado Sisi,
Tenía un aspecto muy infantil, con un sencillo traje de color rosa y blanco. Durante la cena, Francisco José se prodigó en atenciones hacia Sisi, e incluso con ella bailaría al cotillón. Posteriormente, le entregó el ramillete, dando a entender a todos quién había sido la elegida. Ambos jóvenes contemplaron desde el balcón los fuegos artificiales que se habían preparado con honor del cumpleaños y el compromiso del emperador. Sisi no entendía nada de lo que estaba sucediendo y admitió después haberse sentido algo incómoda por haberse convertido de pronto en el centro de toda atención. A diferencia de lo que se cree, todos estos acontecimientos descritos tuvieron lugar en el Hotel Austria, donde todos se alojaban, y no en la Kaiser Villa, que en esta época ni siquiera era propiedad de la familia imperial. Estos llevaban años alquilando el citado hotel cada verano, porque Badischel era su lugar favorito para pasar los meses más calurosos del año. A la mañana siguiente, Ludovica le comunicó a Sisi que Francisco José la había elegido. Sisi no llegaba a comprender cómo, a pesar de su insignificancia, el emperador la había preferido a ella en vez de a Nené, que era mucho más madura, más bella y estaba muchísimo mejor preparada. Sabía que no tenía elección y, entre sollozos, prometió a su madre que intentaría hacerlo feliz, sin saber si lo conseguiría. Años después, cuando preguntaban a Ludovica respecto a los sentimientos de su hija hacia Francisco José, esta contestaba que al emperador de Austria no se le dan calabazas. Por la tarde, Ludovica entregó a su hermana por escrito la confirmación de Sisi y le pidió que fueran benevolentes con ella. Le asustaba la complicada tarea que le esperaba a su hija, que solo tenía 15 años. Todos fueron testigos esos días del enamoramiento del emperador. Él mismo admitió a un compañero sentirse enamorado como un cadete. De las reacciones de Sisi se sabe muy poco, salvo que se mostraba muy tímida. Ya de niña, Sisi había demostrado un espíritu libre y soñador. Con su prometido poco tenía en común, salvo su amor por los caballos y la naturaleza. El 31 de agosto, se despedía la pareja muy tiernamente. Nené se sentía humillada y decepcionada con su hermana y con la corte, pero pronto comprendió que Sisi no tenía la culpa. Ella no había elegido ese destino y se compadeció de ella por el futuro que le esperaba. Poco después, la archiduquesa Sofía compró como regalo de bodas una villa en Badischel y ordenó el inicio de las obras para la ampliación de la misma, añadiéndole una ala izquierda y otra derecha, que le diera al conjunto la forma de una E, formando la inicial de Elizabeth. El edificio tomó desde ese momento el nombre de Kaiser Villa. De inmediato, Sisi tuvo que ponerse en marcha con un extenso programa de estudios. Todos los años descuidados durante su niñez debían ser recuperados de golpe. Ni un momento la dejaban ya solas. Ni los vestidos ni las joyas que le enviaban de Viena le interesaban ni le ilusionaban. Las pruebas le parecían odiosas. Llegó a admitir a su madre, ojalá fuera un sastre, refiriéndose a su prometido. Francisco José visitó ese año a su novia en dos ocasiones, una en octubre y otra por Navidad. De estas fechas hay una pintura ecuestre que Sisi regaló a su prometido, donde ella aparece en Posenhofen y dos palomas blancas posadas en una de las ventanas indican cuál es su habitación. De momento, Sisi todavía no tenía queja de su tía, salvo por la insistencia que ésta había puesto en que cuidara más sus dientes, porque se veían amarillos. Aparte de esto, Sofía llenaba de joyas a su futura nuera e incluso se encargó de decorar con exquisito gusto los que iban a ser los apartamentos del matrimonio en el Palacio de Lofburg. El 20 de abril de 1854, Sisi abandonó entre lágrimas su ciudad natal de Múnich, donde subió a un barco de vapor que habría de llevarla por el Danubio hasta Viena. Tan solo 8 meses habían pasado desde el compromiso cuando se celebró la boda el 24 de abril de 1854 a las 7 de la tarde en la iglesia de los Agustinos de Viena, iluminado con 15.000 velas para la ocasión. Se desconoce cómo era el vestido de novia porque no hay fotografías del momento. Tras la ceremonia,
Durante el besamanos en el Hofburg, Sissi rompió a llorar de los nervios acumulados y la extenuación. Sofía y Ludovica prepararon a la joven esposa para la noche de bodas, pero el matrimonio no se consumaría hasta la tercera noche. Los recién casados pasaron la luna de miel en el Palacio de Luxemburgo, a unos 20 kilómetros de Viena. También los acompañaba la archiduquesa Sofía, que vigilaba atentamente a la joven e inexperta emperatriz. Francisco José no abandonó sus obligaciones en ningún momento. Todos los días marchaba antes de que amaneciera, dejando a su esposa con su suegra, y no regresaba hasta la hora de cenar. Desde este instante, Sissi empezó a ser consciente de su soledad. A pesar de que la joven emperatriz intentó cumplir con sus obligaciones lo mejor que pudo, no tardaron en aparecer las primeras desavenencias con su suegra. Durante una cena oficial, Sissi se atrevió a pedir cerveza en vez de vino y a quitarse los guantes para comer. Ambas cosas iban en contra de la etiqueta. Sofía no tardó en reprocharle que la había avergonzado delante de todos. También iba en contra de las normas la costumbre de Sissi de bañarse todos los días, pues el baño debía reservarse solo para los domingos. Pocos meses después del enlace, Sissi mostraba los primeros síntomas de embarazo, y el 5 de marzo de 1855 nació la que sería la primogénita de la pareja, bautizada con el nombre de Sofía Federica, en honor a su abuela paterna. Por orden de la archiduquesa Sofía, madre e hija fueron separadas prácticamente después del parto, porque Sofía consideraba que su nuera era demasiado joven para encargarse de los cuidados de su hija. Acto seguido, mandó instalar los aposentos de la pequeña junto a los de ella, que estaban bastante lejos de los de sus padres. Sissi tenía que pedir permiso a diario para poder estar apenas un rato con su hija, ya que su suegra había marcado unos horarios de visita. Lo mismo ocurrió cuando el 12 de julio de 1856 nació Gisela, la segunda hija de la pareja. Aunque Sissi reclamó en varias ocasiones su derecho como madre, se la trataba como a una niña y sus opiniones no se tenían en cuenta, y tampoco contaba con el apoyo de su marido, que estaba de acuerdo con su madre en cualquier decisión que ésta tomara. Porque a los ojos de Sofía, Sissi tenía todavía mucho que aprender como emperatriz. Esta situación se volvió muy incómoda para ambas mujeres, y las disputas entre ellas siguieron hasta 1857, un año que sería fatídico y que cambiaría para siempre el carácter de la emperatriz. En la primavera de ese año, en contra de los deseos de la archiduquesa, Sissi se llevó a ambas niñas con ellos a un viaje oficial en Hungría. Durante el viaje, las pequeñas se enfermaron, padeciendo fiebre alta y diarrea. Mientras Gisela se recuperó rápidamente, Sofía, la mayor, acabó falleciendo en brazos de su madre el 29 de mayo de 1857, con 2 años. La pareja imperial regresó de inmediato a Viena con el cadáver de su hija para enterrarla en la cripta imperial de los capuchinos. La archiduquesa quedó muy afligida por la pérdida de su nieta mayor, por la que había sentido algo especial. No reprochó nada a la penada madre, pero nunca le perdonó que ésta se hubiese llevado a las niñas sin su consentimiento. Sissi quedó inconsolable. No comía y no quería hablar con nadie. Pasaba las semanas encerrada en su habitación llorando y echándose la culpa por lo que había sucedido. Su carácter ya nunca volvió a ser el mismo. A partir de esta tragedia, abandonó la lucha con su suegra y le dejó el camino libre para que ésta pudiera encargarse personalmente de la crianza y educación de la hija que le quedaba. El 21 de agosto de 1858, mientras todavía se encontraba en duelo por la pérdida de su primogénita y tras un parto muy complicado, llegaba al mundo el ansiado heredero de la corona, a quien pusieron el nombre de Rodolfo y que fue puesto casi de inmediato en los brazos de su abuela Sofía. Igual que con Gisela, Sissi apenas demostró interés por este hijo al que casi no visitaba. Se centró en visitar manicomios y asilos y en organizar un hospital en Luxemburgo para los heridos en la batalla de Solferino de 1859, con los que solía conversar.
En 1860, a pesar de los años transcurridos, Sisi no conseguía adaptarse ni al rígido protocolo de la corte, ni a sus costumbres, muchas de las cuales consideraba ridículas. A Francisco José ni se le ocurría comentar sus preocupaciones políticas con su esposa. Estos temas estaban reservados únicamente para su madre. Las tensiones entre ambas mujeres en esta época continuaron, y los rumores de las infidelidades de Francisco José no tardarían en aparecer. Algo para lo que Sisi no estaba preparada, pero que en esta época se consideraba normal. La emperatriz empezó a padecer crisis nerviosas, depresión y a realizar curas de hambre. Su salud empezó a verse resentida. Su negativa a tomar alimento habían desencadenado en anemia. Las crisis nerviosas y la depresión que padecía solía calmarlas con ejercicio físico, que practicaba hasta la extenuación. Había mandado instalar anillas y barras en sus aposentos. También cabalgaba largas distancias o daba paseos de varias horas y kilómetros a un ritmo tan ligero que sus damas eran incapaces de seguirla. Llevaba tiempo con una tos muy molesta. A finales de 1860, la salud de Sisi se había vuelto tan precaria que el doctor Skoda, especialista en enfermedades pulmonares, aconsejó su traslado a un clima más cálido. Ella misma elegiría Madeira, puesto que su cuñado favorito Maximiliano le había hablado muchas veces de este bello lugar. Aunque el diagnóstico de la enfermedad de la emperatriz resultó poco esclarecedor. En la corte nadie creía que la emperatriz estuviera tan mal, como decían los médicos, y lo asociaban a un pretexto para abandonar sus obligaciones. Como no se disponía de un barco adecuado para su viaje a Madeira, la reina Victoria de Inglaterra ofreció su yate privado. En Madeira, Sisi se instaló en una villa alquilada situada junto al mar. Una fotografía donde aparece con sus damas de compañía en la isla pasó de mano en mano entre la corte de Viena, confirmando así sus sospechas, porque todas parecían divertirse. Aún así, los médicos aconsejaban que no debía volver hasta mayo, cuando el clima fuera más cálido en Viena. En Madeira no solo se recuperó la salud de Sisi, sino también su autoestima y dignidad. Aquí se dio cuenta de su belleza y atractivo, y el efecto que producía en los hombres, especialmente ante el conde Irmeunyadi, quien se enamoró de ella, y por los oficiales de un navío de guerra ruso que hicieron escala en Madeira. Todos estaban asombrados con su belleza. Tras 6 meses separados, Francisco José y Sisi volvieron a verse de nuevo en mayo de 1861. 4 días después de estar en Viena, volvieron los problemas de salud de la emperatriz, padeciendo fiebre repentina. Volvió a aparecer la molesta tos, negándose a tomar cualquier tipo de alimento. De nuevo tuvo que marcharse, porque se consideraba que su vida corría peligro. Esta vez, el destino fue la isla de Corfú. Ya durante la travesía, la enferma empezó a encontrarse mejor, sintiendo más apetito. Sisi se enamoró de Corfú y volvería en varias ocasiones más a esta isla, manifestando su deseo de ser enterrada aquí. Empezó a aprender griego e incluso se hizo construir aquí un palacio, al que llamó Aquileion, con estatuas inspiradas en la mitología griega en los jardines, reafirmando su pasión por la cultura clásica. Se dice que solía hacerse atar al mástil del barco para recrear la Odisea de Homero. Aquí daba rienda suelta a su imaginación con lecturas de sus autores favoritos, como Heine y Sueño de una noche de verano de Shakespeare, identificándose con el hada Titania. Tras unos meses en la isla, se trasladaría a Venecia, donde la visitó su madre y Francisco José, y donde se empezó a interesar por la fotografía, iniciando un álbum en el que coleccionaba fotografías de las mujeres más hermosas de su tiempo y que los diplomáticos austriacos le hacían llegar de todas partes. En el álbum aparecían más de 100 mujeres, Lola Montes o su hermana María entre ellas. En 1862, Sisi ya no era la joven tímida y sumisa que había llegado a la corte de Viena años antes. Se mostraba enérgica y más segura de sí misma, dispuesta a imponer su voluntad. Reanudó sus paseos a pie y a caballo. Siempre que podía, rehusaba de aparecer en actos oficiales, los cuales aborrecía, y si se presentaba,
solía retirarse pronto, pretextando que se sentía indispuesta. Si en su día el pueblo mostró su admiración por la emperatriz, ahora veían la soledad del emperador y demostraban su rechazo ante esta, quien había empezado a pasar largas temporadas fuera de Viena, en busca de una libertad que no tenía en la corte, donde pasaba estancias cada vez más cortas. En agosto de 1865, Sisi impuso su voluntad, amenazando a su esposo de que se marcharía para siempre de Viena si no se modificaba el sistema de entrenamiento de su hijo. El pequeño había iniciado su formación militar hacía un año y los métodos empleados eran básicamente inhumanos. Ante la idea de perder a su esposa a la que idolatraba, Francisco José no tuvo más remedio que ceder. A partir de aquí, la emperatriz decidió la orientación de las enseñanzas de sus hijos. Las exigencias de la emperatriz se empezaron a tener en cuenta. Era consciente de que era una celebridad mundial y aprovechó esa cualidad para conseguir lo que quisiera. En esta época la belleza de Sisi estaba en su punto culminante. Los tres hijos que había tenido los primeros 4 años de matrimonio habían hecho su figura más femenina y su constante práctica de ejercicio había hecho que se viera más esbelta. Con su estatura de 172 centímetros, sobrepasaba a su imperial esposo, algo que no se notaba en las imágenes, ya que los artistas se preocupaban de tapar ese defecto. La fama de su belleza acrecentó su seguridad y confianza en sí misma. Como no había nutricionistas en la época, llevaba una alimentación muy deficiente, en la que excluía verduras y fruta, a excepción de las naranjas, por su efecto laxante. Había días que tan solo comía un consomé de carne o un poco de leche de cabra, las cuales llevaba consigo siempre en la mayoría de sus viajes para tener siempre leche fresca. En ocasiones, se daba atracones de pasteles y dulces, que luego alternaba con días de ayuno. Eso sí, siempre evitaba comer en público. Dietas inventadas por ella misma, que unidas al ejercicio, la ayudaron a mantenerse en un peso de 50 kilos toda su vida, algo que era insuficiente. También el tamaño de su cintura resultaba increíble incluso para la época, pues no llegó a pasar nunca de los 50 centímetros. A esto debemos añadirle que todavía la marcaba más con ceñidos corsés, que estaban tan apretados que en ocasiones le provocaban ahogos. Solía decirse que ninguna dama en Viena podía compararse con la hermosura de la emperatriz. En 1865, en la boda de su hermano favorito, Carlos Teodoro, Sisi llevó el fantástico y famoso vestido blanco de tul con estrellas bordadas y en el cabello unos adornos de diamantes, también en forma de estrellas, que había sido un regalo que el emperador Francisco José había encargado especialmente para ella. Fue Sisi quien acaparó todas las miradas ese día. De esta época son las pinturas que le hizo Winterhalter, quien retrató a la emperatriz en 3 ocasiones, con el famoso vestido de estrellas, que sería su pintura más conocida y que le daría renombre mundial, y en 2 ocasiones más, en una pose más íntima, con el pelo completamente suelto y que fue un regalo para su esposo. Este conservó ambos cuadros toda su vida en su despacho, y a día de hoy siguen estando en el mismo sitio donde él los tenía. Es cierto que la emperatriz cuidaba mucho su imagen, teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle para estar perfecta en público. Por ejemplo, hacía que le cosieran las faldas que utilizaba para cabalgar, subida en el caballo. De esta forma, la falda tenía la caída perfecta. Solamente en vestirla, tardaban 3 horas. 1 hora era solamente para ajustarle el corsé. Si bien la emperatriz siempre prefirió la naturalidad sin utilizar demasiado maquillaje o perfumes fuertes, el culto a la belleza era algo que le quitaba el sueño. Aparte de los masajes que se hacía dar y duchas frías, probaba toda clase de recetas y consejos para mantenerse bella. Algunos de ellos los comenta su sobrina Marie Larisch en sus memorias, como sales de baño, máscaras nocturnas a base de carne cruda de ternera, mascarillas faciales a base de fresas o aceite de oliva caliente. En ocasiones dormía con paños húmedos encima de las caderas para mantenerse esbelta. Con el mismo fin, consumía 5 o 6 claras de huevo sin sal. También el cabello que le llegaba hasta los tobillos
era algo de vital importancia para la emperatriz y que cuidaba con especial atención. Su peluquera se convirtió en alguien imprescindible para ella. Su color, rubio oscuro, se lo hacía teñir de un tono castaño para que los adornos que con frecuencia utilizaba resaltaran más. Tras peinarla, los cabellos que le habían caído se le presentaban en una bandeja, y si eran más de los que ella esperaba, entraba en cólera. El lavado del cabello se realizaba cada 3 semanas con una mezcla de esencias, huevo y coñac. Ya solo esta práctica requería de un día entero, en que la emperatriz no estaba para nada más, y donde aprovechaba para leer, escribir cartas o aprender húngaro. El peso de su cabello era tal que en ocasiones le producía dolor de cabeza, y cuando esto ocurría, permanecía durante horas encerrada en su habitación, con el cabello sujeto con unas cintas para reducir su peso y así aliviar el dolor. Sissi conoció a la peluquera Fanny Angerer durante la representación de una obra de teatro, ya que le llamó la atención los peinados de las actrices y quería conocer a la persona que los había realizado. Fanny fue su peinadora personal y Sissi le asignó un sueldo mayor que el de un catedrático. La peluquera no solo tenía gran destreza manejando tan frondosos cabellos y formar con ellos artísticos peinados, que en ocasiones, pero siempre sin éxito, eran imitados por otras mujeres. También aprendió a tratar con gran tacto a la emperatriz. Hacía que los cabellos caídos durante el peinado de la soberana desaparecieran rápidamente bajo su delantal, donde había colocado una cinta adhesiva. Sissi dependía hasta tal punto de ella, que si ésta enfermaba, se negaba a presentarse en público. La emperatriz también se valió de la confianza que tenía en su peluquera para pedirle en alguna ocasión, durante las visitas oficiales en el extranjero, que se hiciera pasar por ella. De esta forma, la emperatriz podía desaparecer entre la multitud sin ser reconocida. Cuando su peluquera se enamoró y quiso casarse, Sissi favoreció su enlace, algo que no estaba permitido para el personal al servicio de la corte. En 1867, Sissi apoyó la causa húngara por la simpatía que a la emperatriz le despertaba el pueblo magiar. Fue el único acto político que se le conoce hasta el momento, donde el 8 de junio de ese mismo año, Sissi y Francisco José serían coronados reyes de Hungría. Para esta ocasión, la emperatriz utilizó un espectacular vestido de inspiración húngara con un peso cercano a los 30 kilos. Poco después, llegaron a Viena noticias sobre la ejecución de Max en México, su cuñado favorito. A partir de aquí, la archiduquesa Sofía quedó tan dolida por la pérdida de su hijo favorito que se retiró de la política, de la vida pública y dejó de controlar a su nuera. 10 meses después de la coronación en Hungría, el 22 de abril de 1868, nació en el castillo de Ofen, en Budapest, una niña a la que llamaron María Valeria, la cuarta y última hija de Sissi Francisco José, la única a la que Sissi pudo criar y con la que pudo sentirse como una verdadera madre, profesándole un amor y atenciones prácticamente exclusivas e incluso exageradas. Esta hija fue la comidilla de Viena, porque la emperatriz era amiga íntima y confidente de Gyula Andrássy, el primer ministro de Hungría, y las malas lenguas aseguraban que ambos eran amantes y que esta niña era fruto de ese idilio. Por suerte, María Valeria era tan parecida a Francisco José que pronto acabaron las habladurías. No han habido nunca evidencias ni de esta ni de otras infidelidades de la emperatriz hacia su esposo. No es de extrañar que Sissi quisiera pasar cada vez menos tiempo en Viena y empezar a sentirse más cómoda en Hungría. La emperatriz dejó de realizarse fotografías con 35 años, a partir de 1872, porque debido a su mala alimentación, su rostro empezó a verse afectado, y no quiso dejar pruebas de cómo iba envejeciendo. Las imágenes que hay de ella que la representan más tarde, se realizaron basándose en imágenes que había de ella de antes. Ese mismo año fallecía la archiduquesa Sofía tras una larga y penosa enfermedad. La boda de Gisela con el príncipe Leopoldo en 1873 constituyó para Sissi una temida aparición en público. El joven matrimonio la haría abuela al año siguiente, pero a diferencia de Francisco José,
Sisi nunca mostró especial interés por sus nietos. A finales de 1870, se aficionó a la caza del zorro en Inglaterra. Contrató al mejor jinete para que la instruyese, un escocés de nombre Bain Middleton. Fue María, la hermana de Sisi, quien parece que le tenía celos, la que difundió el rumor de que ambos eran amantes. Cuando se descubrieron las artimañas de María, la relación de ambas hermanas acabó hecha pedazos. Lo cierto es que durante toda su vida, Sisi fue una apasionada de los caballos y una gran amazona, y no abandonaría esta afición hasta que el jinete se casó en 1882. A partir de aquí, vendería todos sus caballos y empezaría a practicar la equitación. Su hijo Rodolfo se había casado en 1880 con la hija del rey de Bélgica, la princesa Estefanía, que provenía de una de las casas más ricas de Europa. A Sisi no le gustaba esta princesa, que era sobrina de su cuñada Carlota, viuda de Maximiliano, con la que nunca tuvo especial trato. Sisi llamaba a su nuera la camello cada vez que se refería a ella. Pensaba que no tenía ni gracia ni belleza, y que no hacía feliz a Rodolfo. La emperatriz volcaba todas sus frustraciones en su diario personal. En él se desahogaba y escribía poemas satíricos contra miembros de su familia. En 1886, la muerte de su sobrino, el rey Luis II de Baviera, que fallecía ahogado por causas poco esclarecedoras, le afectó profundamente. Ambos se consideraban almas gemelas y pasaron mucho tiempo juntos. En esta época, Sisi ya era toda una trotamundos. Recorrió a bordo de su yate privado Miramar numerosos países a lo largo de su vida. Incluso teniendo más de 50 años, se hizo tatuar un ancla en el hombro por su amor al mar. Este tatuaje nunca lo enseñó en público. Se conoce este dato gracias al diario de su hija María Valeria. Esta necesidad de huir se intensificó tras el fallecimiento en extrañas circunstancias de su hijo Rodolfo en 1889 en Mayerling. La causa oficial había sido el suicidio, pero quedaron ese día muchas piezas sin encajar y a día de hoy sigue siendo todo un misterio. Marie Lariche, la sobrina favorita de Sisi, se vio implicada en la muerte de Rodolfo. La emperatriz quedó tan dolida que la exilió de la corte y le retiró todos los favores de los que había estado disfrutando. A partir de aquí, Sisi se volvió una mujer muy solitaria, vistió de luto para siempre y ya poco apareció por Viena. Viajaba siempre de incógnito, bajo un seudónimo, y sin escolta. Parecía que ansiaba la muerte. Su salud era ya muy precaria. Tuvo dependencia de la morfina, que en esta época la recetaban los médicos como analgésico y como antidepresivo. Padeció reuma, neuritis, ciática, acumulación de líquido en las piernas y edemas causados por su ayuno flagelante. Algunos biógrafos incluso indican que era fumadora. En 1890 también fallecería su gran amigo, Jules Andrássy. En esta época, la propia emperatriz favoreció la amistad especial de su marido con la actriz Catalina Schrat. De esta forma, ella podía viajar y pasar largas temporadas fuera de Viena sin sentir remordimientos por el abandono de su esposo. Catalina fue amante del emperador por más de 3 décadas, hasta que este falleció. Gracias al apoyo de Sisi, en 1890, María Valeria pudo casarse con el archiduque Francisco Salvador de Austria-Toscana, el hombre del que se había enamorado, en contra de los designios de su padre, porque el archiduque era de un rango inferior. El 10 de septiembre de 1898, Sisi fue víctima de un atentado en Ginebra, mientras andaba apresuradamente junto a su dama de compañía, Irma Staray. Ambas iban a coger el barco que habría de llevarlas a Territet. De repente, el anarquista Luigi Lucchini, quien la estaba esperando, tropezó intencionadamente con ella y esta cayó al suelo. Lucchini le había clavado un estilete casero en el corazón, pero ella, sin darse cuenta todavía, se levantó y corrió los 100 metros que faltaban hasta llegar al barco. Fue una vez a bordo cuando se desmayó y, al abrirle la camisa para que pudiera respirar mejor, comprobaron que había una diminuta mancha de sangre en el pecho. El barco ya había zarpado,
Pero cuando su dama de compañía descubrió la identidad de la moribunda, este volvió al puerto, trasladando a la emperatriz malherida de nuevo a la habitación del hotel Beau-Rivage, donde se alojaban. Solo recobró la conciencia unos segundos para preguntar qué había pasado, y ya nunca más los volvió a abrir. Acababan de asesinar a la emperatriz Elizabeth de Austria-Hungría. Poco después saldría del hotel el féretro con los restos de la emperatriz y nunca más volvería a abrirse. Las primeras palabras del emperador tras conocer la tragedia serían: «Nunca nadie sabrá jamás cómo he amado a esa mujer». Fue precisamente él quien ordenaría su entierro en la cripta imperial de los capuchinos de Viena, el último lugar en el que le habría gustado estar. A pesar de su estilo de vida, supo siempre administrar muy bien su dinero. Incluso el emperador se quedó sorprendido durante el testamento del capital que ésta había acumulado. Sisi fue emperatriz durante casi medio siglo de un imperio en decadencia, repleto de problemas, y únicamente ella pudo predecir su fin. Fue una celebridad culta y políglota, con una mentalidad demasiado avanzada para el siglo en el que le tocó vivir.